All that I have is obviously so I can work quietly in video editing and creation of content, etc., etc., and be able to always bring the best, the most. Utilization serves as the current of truth, and it's truly astonishing. ¿Te gustaría aprender a editar con muchos efectos, plantillas, en un solo programa, así como acabas de ver. Así como acabas de ver un poco lo que acabo de hacer con mi setup y todo lo demás, lo vas a poder hacer sin ningún problema. Quiero mostrarte el potencial que tiene Filmora. La verdad es de que es muy útil tener... Todas las herramientas a la mano, sin andar buscando eh, con cosas con copyright o cosas así, en un solo editor de video. Y a mí me ha gustado mucho eh, pues Filmora, que lo he estado utilizando últimamente con todos los proyectos que he tenido por acá. Vamos a darle en crear un nuevo proyecto y es que tiene muchas cosas muy, muy, muy interesantes, ¿ok? Aquí está como la vista previa, ¿vale? Y si tú, por ejemplo, arrastras algún medio, ¿ok? Que sea vertical, aquí automáticamente. Te, te pregunta, oye, pues tu medio... Es 1080 x 1920 a 60 fps. ¿Quieres que mi proyecto coincida? Le das que sí. Si no, pues por acá. Y aquí te sugiero que quites esta palomita porque siempre es bueno de que, por ejemplo, si quieres editar algo en vertical, te pregunte, ¿ok? Si quieres como acomodarlo correctamente. Entonces vamos a dar en 1080 x 1920. Y si tú te das cuenta, ya lo tenemos aquí. Mira, ahí está. Voy a editar un poquito unas tomas que grabé del setup aquí para que tú veas cuáles son las cosas que de Verdad, a ti te interesan demasiado al momento de editar videos. Y bueno, en ese momento ya puse aquí los elementos que son los videos y empiezo así prácticamente. Aquí ya queda mucho de cómo es tu creatividad al momento de hacer ediciones. ¿okay? Acompáñame a ver mi setup. Yo aquí quiero poner una música así como tipo funk. Esta me gustó. Está buena, ok, vamos a arrastrarla por acá Y eso me va a ayudar muchísimo Yo te recomiendo que elijas primero Una buena música porque te va a ayudar muchísimo A la edición, a los cortes A los efectos, todo eso Es súper importante, música primero Y ya después los cortes y la edición después Ok, eso Es casi casi para principiantes Este término, ok, entonces Le voy a bajar un poquito como el volumen por aquí General de la música y Acompáñame a ver mi setup. Ok, perfecto. Entonces, aquí vamos a empezar a idear un poquito con los medios que nosotros tenemos acerca de, pues, yo, mi setup que tengo por aquí, mira, uno por aquí, ahí está. Siempre me gusta como separar el audio de la pista. Eso es muy sencillo, clic derecho y después donde dice separar audio, ok. Entonces, lo seleccionamos y este audio que pues yo utilizo, pues lo grabo pues sin voz ni nada, ya después le puedo agregar alguna voz, simplemente lo elimino, mira. Y aquí queda bastante bien una buena transición que eso nos quedó pendiente en el otro video de que tenemos de Filmora y pues hoy vamos a profundizar un poquito todos estos videos, ok Como es un tipo de música un poquito movida Necesitamos eh, transiciones Igualmente, que sean movidas Mira, por ejemplo, este zoom de aquí Me agrada, entonces es el que vamos a poner Aquí, en lo que viene siendo Entre los dos videos, ok Aquí está, perfecto Y lo puedo hacer un poquito más pequeño Porque normalmente te dura, pues Bastantito, así que podemos ir probando Como se ve Ahí está, se ve, se ve espectacular. Y me gustaría como un tipo de sonido de hush, el famoso hush. Y esos efectos de sonido los vas a poder encontrar aquí donde está el audio, después efectos de sonido, después te diriges donde está cinemático y aquí hay varios, ¿ok? Por ejemplo, transmisión, hush, ahí está. Ahí está, está bien, ¿ok? Sí dura un poquito, pero lo podemos recortar sin ningún problema. Entonces simplemente ajustamos un poquito y le damos un fade out al final, ¿ok? Para que quede de esta manera y chécate. Ahí está, queda bastante bien. Lo voy a recortar un poquito más, ¿ok? Y vamos a hacer esto aquí, así, perfecto. De hecho, siento que la transición dura mucho, lo podemos recortar aún más y vamos a escucharlo y vamos a verlo. Ahí está, la siento muy fuerte. Como te decía, esto ya hay que irlo probando. Ya esmerate un poquito en hacer ese tipo de pues ediciones, ¿verdad? Porque realmente hay mucho, hay mucho que saberle mover a este editor de video, ¿ok? Entonces acá, por ejemplo, en la parte superior derecha te voy a enseñar que hay controles para poder tener, por ejemplo, en este caso mi audio de mi música, quiero pues normalizarla y aparte le quiero como poner eh, al principio este puntito de aquí es para poder agregar como un timeline, ok. Ahí está, que le voy a ir bajando. Ya te hice cuenta, yo creo que con 25 está bien. Ya después, cuando yo pase a la siguiente escena, yo le puedo dar nuevamente este puntito de aquí para crear otro, otra intersección, por así decirlo, otro time key, ok, para poderle subir y que ya aquí en esta parte, pues yo ya tenga pues, un nivel de música. Que se escuche sin la voz, ¿ok? Para que no perturbe. Entonces, mira. Ah, es que está buenísimo. Está muy, muy bueno. Aquí estoy mostrando el ratón. ¿Okay? Aquí me gustaría que hubiera como unos buenos efectos, ¿ok? Y vamos a ver qué efectos nos gustaría poner por acá. Aquí me gustó bastante este efecto de luz que nos dirigimos en la parte superior. Aquí donde es efectos, después luz y ese de aquí está se me hace bastante interesante, ¿ok? Lo vamos a posicionar en la parte de arriba del video, ¿ok? Ahí está. Aquí solamente vas a checar exactamente en qué parte quieres ese efecto, pero si tú te das cuenta como que tiembla. Y eso es algo que no me gusta. Lo bueno que vas a poder editar alguna de las propiedades de este efecto. Por ejemplo, para que no tiemble, quítale el shake, ¿ok? Ahí está, a cero. El smooth lo puedes abrir un poquito, ¿ok? Mm, todos los efectos tienen esta propiedad para que tú puedas, pues, cambiarla. Entonces, ya de esa manera, ya se ve y se escucha mejor. Ahí está, ¿ok? Entonces así lo vas a poder hacer sin ningún problema. Y recuerda que es muy importante saber editar en los cortes musicales. Por ejemplo, aquí, donde empieza el tiempo fuerte, ¿ok? Aquí. De hecho, aquí se mira, ¿ok? Ahí está. Como que se alza tantito y aquí es el tiempo fuerte, por así decirlo. Con la tecla C lo presionas y ya puedes ahí como que... Seleccionar ese corte directamente, okay, mucho más preciso. Y aquí vamos a poner otra transición. Por ejemplo, esta de Glitch. Ok. Me agradó bastante. Vamos a ponérsela por aquí. En estos dos videos. La hacemos un poquito más pequeña. Y vamos a ver qué tal se mira. Ok. Está muy rápido. que okay, la siento muy rápido. Vamos a hacerlo un poquito más largo. Y para verla, así como con más detenimiento. Ok. Pues simplemente arrastras en tu línea de tiempo. Y ya ves más o menos cómo es de que queda. Ahí está, ya te hice cuenta. Entonces, este efecto se lo voy a quitar con una transición de desvanecimiento. ¿okay? Entonces, aquí, por ejemplo, esta de disolver. ¿okay? Ahí está, para que pues, no se vayan negros completamente. Ahí está, mira. ¿eh? Vámonos. Quedó espectacular. Entonces, aquí nuevamente un sonido de glitch, ¿ok? Vamos a probar este así rápido. Confío en los sonidos de Filmora. Le bajamos un poco el volumen y vamos a ver qué tal, ¿ok? Uf. Tremendo. O sea, con esto es que es lo que te digo. O sea, tienes todo a la mano. O sea, no tienes que andar buscando eh, en una página sonidos de transiciones, en otra página efectos de video, en otra página medios, en otra página transiciones. No, es, es que ya todo lo tienes aquí, que, que es lo, que, lo, lo mejor de este programa, la verdad. Me adelanto un poquito para que no veas como que mi búsqueda natural de algunos efectos, para que más o menos entiendas cómo es de que edito algunos ya cuando le meto mucha producción como este de aquí y qué fácil es hacerlo con Filmora quizás la primera vez que tú te acerques a Filmora a lo mejor es que de tanto contenido que hay a lo mejor uno por uno y vas como obteniendo tu biblioteca personal de qué es lo que a ti te gusta ciertos efectos ciertos sonidos ciertas transiciones etcétera etcétera entonces fíjate muy bien lo que hice aquí Ok, ese cambio, ok, como de colorización, pero a ritmo de la música también es muy importante. Y un pequeño zoom por acá, esto mismo, pues yo lo encontré directamente en filtros. Ok, aquí yo fui viendo algún tipo de filtro. Me gustan mucho, obviamente, los filtros cinematográficos. Y de aquí fui probando alguno de ellos que me gustara, ok, tipo retro o tipo colorizado mucho a verde o tipo así como muy magenta. También lo vas a poder hacer sin ningún problema. Entonces, aquí. Aquí, fíjate muy bien, si tú quieres editar alguno de ellos, que este tú dices, este no me gustó tanto. En la parte superior derecha tienes los controles de todo lo que puedas mover, configurar, cambiar del clip que has seleccionado. Entonces, aquí en efectos, mira, aquí tienes... El onda de vapor 09 que es prácticamente el que tengo le puedo ir bajando o aumentando directamente pues ese efecto Est aquí está como muy quemado muy expuesto ok pero le puedo ir bajando y ahí pues ya me gusta me agrada incluso también aquí como te decía tiene algún time lapse ¿okay? para que puedas ir controlando cómo es de que se mueve todo este efecto ok entonces aquí ya me gusta mucho mejor mira perfecto. Y aquí estas como lucecitas ahí que se están poniendo, la verdad es que a mí me gustaron mucho, igualmente aquí en la parte de efectos, en la parte de luz, aquí tenemos... Muchas lucecitas interesantes que se pueden ir poniendo. Y voy a cambiar, por ejemplo, a esta lucecita de por acá. Lo que me gusta es de que los vas a poder posicionar directamente donde tú quieras, ¿ok? Eso está genial. Y aquí en una transición de disolver, por ejemplo, entre esta, que son así como, como bolitas ahí. Mira, aquí está. Vamos a verlo. Ahí está. Mira, mira, mira. mira. No, 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 no. no. Ahí vamos a hacer un cambio, ahí donde hace ese cambio, ese ritmo hace un parón y después vuelve a comenzar. Esto es ideal para una buena transición y unos buenos efectos para que tú le vayas poniendo ahí lo que tú quieras. Aquí quiero mostrarte una, unas transiciones de verdad espectaculares que me encontré por acá en Filmora, de verdad. Es de que esta, mira, 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 mira. Mira, mira, así como si fuera una red social, ¡pum! Cambia y vámonos a la otra toma. Está espectacular. Y más con la musiquita es que quiero que veas cómo, cómo estoy trabajando este video. No, y aquí obviamente aprovechando los stickers que tiene Filmora y todo eso con, con una transición que me encantó, okay, Aquí está, mira, mira, mira cómo aparece, mira cómo aparece. Ahí está, vamos a hacerlo así casi casi cuadro por cuadro, mira. Mira cómo aparece ahí. No, hombre, es que se ve espectacular esto. Se ve buenísimo ahí con la toma del buen Stream Deck. Es este de Prisma de Neón Cuadrado. Y de verdad es de que me encantó. Aprovechando aquí, puse un clip yo hablando. Pero lo quiero transcribir a inglés. Y lo puedes transcribir a cualquier idioma prácticamente. O sea, primeramente lo seleccionas y te vas a títulos. Después te vas acá donde dice subtítulos por IA. Primeramente, voz a texto lo puedes traducir directamente con IA, ok. Aquí está, mira, es que esto está increíble. De español, de España puede ser, ok, eh, ya que no hay otro como español, ok, ahí está. Lo puedes traducir a italiano, lo puedes traducir a inglés, a francés, donde tú quieras. Vamos a traducirlo a inglés. ¿ok? Tarda un poquito, o sea, dependiendo del ancho del clip, de la duración del clip, pues va a tardar, ¿ok? Entonces, si vas a transcribir pues una hora, pues creo que te puedes ir a tomar un café. Una vez terminado, quiero que escuches atentamente el resultado porque es cosa del otro mundo, mira. video editing and of content, etcétera, etcétera y be able to always bring the best the most utilization serves as the current of truth and it's truly astonishing. Oh, manches, que hasta agarra mi mismo tono de voz está increíble la verdad y así bueno puedes ir editando cada cosita que a ti se te ocurra con todos los efectos prácticamente y pues solamente quiero terminar este clip y enseñarte cómo lo puedes exportar. Una integración que me fascinó y con eso termino el video antes de la exportación es de que, bueno, yo aquí le puse pues un efecto de pues retro, de ensueño en la tarde, se lo puse, ¿ok? En original está así. Solamente, miren, es que los efectos o los filtros los puedes poner arriba del video que los puedes manipular independientemente o dentro del video, ¿ok? Por ejemplo, este ahí está dentro del video entonces una vez seleccionando este video en la parte superior derecha aquí hay cosas que de verdad está muy muy fácil saberlo utilizar por ejemplo en la parte de color puedes corregir las curvas mira ahí está un poquito más por aquí un poquito menos por aquí el hls por ejemplo ruedas cromáticas aquí básico para poderle poner por ejemplo la temperatura eh, cositas de exposición ok por ejemplo un poquito más de exposición, quedaría bastante bien, ya que es retro. Ahí está, perfecto. Este, ok, el contraste, eso lo aumentamos, ok, y también la temperatura, vamos a hacerlo un poquito más eh, como cálido, ¿no? Entonces, mira, así quedaría esta parte. astonishing. buenísimo. No, es que está, es que esto está buenísimo. Y aquí se me ocurre simplemente terminar con. Pues una transición, disolver, ¿ok? Un fade out, nada más, así tal cual, sin más ni menos, ¿ok? Aquí podemos borrar esta musiquita que quedó al final y aquí un buen fade out, así amplio fade out. Y listo, prácticamente es todo. Ahora viene el export que como es un video vertical... Tienes distintas opciones, ¿ok? Que lo puedes publicar directamente en TikTok, como te había dicho en el video anterior, que por cierto te lo voy a dejar aquí abajo en la descripción, o en local, que ya te lo puedes pasar a tu dispositivo, como tú quieras, ¿ok? Entonces, te sugiero que este, pues como es un video que se ve en vertical, te sugiero que aquí la calidad la dejes en muy buena nada más, porque en la anterior, pues, que sea excelente. Te va a quedar muy bien, pero muy buena. Yo creo que para videos verticales está bastante bien. Obviamente 1080 por 1920, ok. En mi caso, no sé si tu caso, a lo mejor tu video es de, no sé, 720 por 1280 también, que es video vertical, los fotogramas, etcétera, etcétera. Y bueno, vamos a darle en exportar y prácticamente solamente esperamos, pero vamos a adelantarlo y te voy a dejar el resultado final. Acompáñame a ver mi setup. All that I have is obviously so I can work quietly in video editing and creation of content, etc., etc., and be able to always bring the best, the most. Utilization serves as the current of truth, and it's truly astonishing. Y listo amigos prácticamente eso es todo del video de hoy espero que te haya gustado que te haya resultado útil conocer un poquito más a profundidad los efectos transiciones filtros que tiene Filmora y esa parte de traducción es de que está genial ok así que de verdad pruébalo te voy a dejar todos los enlaces aquí abajo para que pues tus ediciones se vean de esta manera y nunca más te quedes sin material sino que siempre lo tengas todo en un solo programa así que cuídate mucho y nos vemos al próximo chao.